Un saludo con mucho gusto, hoy es lunes 16 de mayo del 2022, eh, iniciamos un programa más en este espacio, Tu elección 2022 y si usted por primera vez nos está viendo eh, quiero decirle que transmitimos desde el centro de nuestro estado desde la capital de la cultura maya en Quintana Roo, desde Felipe Carrillo Puerto, eh, desde donde lanzamos esta señal que para Fortuna a través de esta red social nos permite llegar a todo nuestro estado de Quintana Roo. A todo nuestro país y más allá de nuestras fronteras, donde estamos seguros que reciben esta señal, y donde, por fortuna, Distrito Centro de Noticias, este medio de comunicación que eh, goza de la distinción de más de 200 mil seguidores que siempre están atentos. Al contenido, a los espacios informativos de Distrito Centro Noticias. Es un gusto saludarle, eh, saludarlo, y bueno, estar acompañada esta mañana de Edgar Pérez Briseño, con quien hemos eh, tenido estos más de 40 episodios de tu elección 2022, Edgar. Sí, fíjate, bueno, saludando con afecto, como siempre, a toda la gente que amablemente está enlazándose con nosotros a través de este medio de comunicación Distrito Centro, tu, el programa Tu Elección, pero además también, como dice Gina acertadamente, ¿no? de que eh, estamos ya en vísperas del, del gran día, del día D, de, faltan tres semanas eh, completitas para que ya un lunes como este, estemos con ustedes comentando acerca de los resultados de cómo quedó el proceso electoral. Pero bueno, hoy hoy arrancamos con con actividades fuertes, el, eh, ya los tiempos están marcando que el calendario está empezando a, a gastarse y entonces estamos en eso. Pero bueno, qué bueno que está usted con salud, que está usted con ánimo y que está usted pendiente de lo que vamos a hacer comentar el día de hoy aquí con China. Efectivamente, Edgar, es, estamos hoy a día 16, le quedan a esta campaña electoral, eh, al menos de este mes, eh, únicamente 15 días, porque 15? Mayo tiene 31. Sí, pero re recuerdas también que sí, luego hay un... No, hay, 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 un, un corte, ¿no? hay un corte, porque son tres días, bueno, 15 días sí. al 31 de mayo, pero efectivos para campaña les quedan a los candidatos 17 días. Sí, efectivamente. Porque tres días antes, 72 horas antes del día electivo, las campañas políticas deben parar, tienen que parar, debiesen parar, pero así de manera tajante y contundente, y permitirle a los ciudadanos que dediquen ese tiempo a reflexionar sobre si ya decidieron votar, por quién lo van a hacer, y sobre todo si no han decidido votar, que reflexionen la importancia de poder hacerlo y de tener el derecho de poder elegir a sus autoridades. Fíjate que antes de entrar al programa, practicaba con el equipo de producción y la verdad que los comentarios que están versando ahorita... Bueno, no sé si en todos los municipios, es que hay mucha... Eh, bueno, las campañas como que no motivaron mucho, como que no levantaron mucho, también por las restricciones del árbitro electoral. Esta vez ya no hay tanta propaganda, no hay bardas, no hay espectaculares en demasía, y, y los promocionales que se dieron nada más se dan en ciertos eventos. Entonces como que el calor humano, como que el afecto, como que la fanfarria, el ruido y todo hizo falta en estos tantos días de campaña. Te diré que yo eh, prefiero que sean las campañas así. Claro. Sin, embargo, sin embargo, yo creo que les faltó punch. Sí. O sea, eh, qué bueno que las campañas ya no contaminan tanto visualmente, que ya no tenemos eh, los postes llenos de lo que Saturados. después es basura electoral pero sobre todo dinero que se va a la basura, porque es dinero que proviene de los impuestos de las y los mexicanos, que cómo nos duele de verdad pagar tantos impuestos, pero es nuestro compromiso y nuestra contribución eh, justamente que tenemos que aportar cuando tenemos una vida económica activa, Edgar. Pero finalmente toda esa basura electoral, ahí vemos volar nuestro dinero, vemos romperse nuestro dinero en cachitos o veíamos toda esa basura que realmente era eso, irse. Al depósito del desperdicio, o también la gran cantidad de pintas que habían, que pues era sin, sin control. Ahora, digamos que todo está mesuradamente más controlado, y esto permite campañas políticas, dijéramos, un poco más equilibradas. Claro, claro. Un poco más, porque todavía, ¿de qué hay ventajas, Edgar? Las hay. Miren, que los políticos le entienden perfectamente bien a esto de que las leyes se hicieron para torcerlas, porque siempre están buscando cómo evadir que las autoridades electorales, si los visitan en los eventos este eh, donde están repartiendo souvenirs, lo hagan a cierta hora, en cierta zona. O sea, siempre es la apuesta, ¿no? a sumar menos recursos de los que están gastando para simular que no lo están haciendo. Cuando obviamente vemos unas campañas rimbombantes, donde hay eh, todo de todo, o hay mucho de todo, y otras campañas que van mesuradas, que van con un presupuesto bajo, sí. que aunque quisieran, pues simplemente no pudieran. Pero bueno, esto es lo que. Yo sí creo que. Qué bueno que se aplacó un poco. Lo que sí siento, Edgar, es que sí les faltó punch. Lo que, lo que yo veo también, ¿sabes qué pasa? Está bien, buen comentario, ¿no? Para evitar también tanto. Tanto desperdicio, desperdicio, ¿no? ¿no? Sí, 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 Lo que les faltó quizás era cómo suplir este sí, tipo de consideración. Totalmente ¿no? de acuerdo. Cómo motivar Ahí a la está. gente a través de otro Ahí tipo de, de, de mecanismos. Yo he estado viendo, por ejemplo, que bueno, las prerrogativas que le da eh, eh, la ley electoral, que le da el árbitro electoral a los partidos, puedo también marcan diferencias, acuérdate que los que están en coalición tienen una sumatoria de recursos, mientras hay algunos que van solos que están bueno, en una austeridad muy fuerte, en una austeridad que se ha notado. Este fin de semana, por ejemplo, yo escuchaba que andaba un vehículo anunciando y la verdad que también hay que ser un poquito cautos en eso, tener un poquito de, de cuidado y de respeto de lo que se va diciendo por, ¿Por los qué? horarios porque la muchacha no, la muchacha que andaba como vocera, la que andaba anunciando, decía bueno, salgan vecinos de esta comunidad, salgan para ver a la candidata. Y dices, para empezar, no estoy en una comunidad, yo estoy viviendo en Carrillo Puerto, en mi colonia. O sea, primero y segundo lugar, que ya viene la diputación, no es diputación, es diputada la que está buscando. Entonces, hay cosas en donde no hay nadie que los coordine. Nadie que esté pendiente de esto y los dejan a la buena de Dios, a la libertad de cada uno. Y hemos visto por ello también la disparidad entre las visitas de los que van en coalición y de los que van solitario. Creo que es buen momento, Edgar. Fíjate, no lo teníamos previsto, pero creo que es momento de que pudiéramos hacer un análisis así, rápido, eh, de las campañas políticas de cada uno de los candidatos. ¿Qué es lo que observas tú? ¿Qué claro. es lo que observo yo? Eh, y yo, y yo iba en el sentido y esto lo vengo lo, lo, lo pienso en este momento a la mesa eso es para que usted vea que Edgar y yo no ensayamos nada eh, antes de entrar a veces lo más que hacemos es decir bueno hay este tema que está sonando hoy en el país este tema en el estado o Nos probablemente este tema en, en el municipio estado. pero aquí no hay guiones aquí cada quien es responsable de su propio dicho eso es bien importante y bueno ahora que estábamos eh, que estabas hablando tú Edgar en el comentario eh, retomando lo que eh, eh, decía respecto a que yo creo que les faltó punch yo creo que eh, este los hacedores de campañas se tienen que eh, tienen que tienen que refrescar refrescarse muy bien de ideas a veces hacen tantas campañas en el estado que terminan habiendo campañas muy repetitivas eh, y no es porque no por, les falta una total creatividad, pero ¿sabe qué les falta más? Les falta más realidad. Les, a, a las campañas les falta más pueblo, les falta más barrio, les falta más naturalidad. Hay campañas a las que les falta llegar de verdad. Que, que, que lleguen con una propuesta comprensible que los ciudadanos puedan entender lo que les está proponiendo su candidato o su candidata y lo digo y lo digo eh, po, incl inclusive eh, pensando en que esto puede decir ay estás viendo mal no pues dígame usted qué ve pónganos en los comentarios y creo que esto entre todos lo podemos dialogar y podemos llegar todos a una mejor opinión. Que esto es lo más importante, esto no quiere decir que nuestra voz tenga, eh, sí tiene la verdad, pero puede ser que no tenga la absoluta razón. Claro, claro. O sea, nosotros también podemos no ser no ser tan certeros y esto es normal, esto es lo que yo veo y probablemente Edgar vea otra cosa y usted, amable, También la audiencia vea algo distinto. Los Pero fíjate que quiero comentarte que, por ejemplo, una de las campañas que a mí me pareció, salvo los errores que comete cuando a veces abre la boca quizás sin guión, también puede ser, es la del doctor José Luis Pech. Uh -huh. La del doctor José Luis Pech Vargas creo que fue una campaña que tuvo más matices, que tuvo los matices que se requieren para hacer una gran campaña. Eh, desafortunadamente no parece que le fuera a alcanzar para entrar eh, a, a la recta final, uh -huh. sin embargo lo están intentando todo. Y todos sus candidatos, pero sí me parece que la campaña del doctor José Luis Pech Vargas tuvo el color de una campaña. Eh, sí tuvo también, por ejemplo, eh, la alegría que te lleva una campaña. Una canción muy contagiosa, muy pegajosa, que eh, pues que la escuchas y luego luego conectas con ella. Tuvieron un tino, un buen tino con el que Pech. Con el agarrar una idea muy original, propia de la zona. Tú dices hoy qué pech. Y estás hablándole a un quintanarruense de tú a tú, o sea, un qué onda. O sea, vamos o no vamos, le entras o no le entras, estás o no estás, y muchas tantas interpretaciones que todos lo hacemos en el día a día, Edgar. Entonces, eh, también el doctor Pech tuvo esta campaña de propuesta, pero también tuvo la campaña de contraste, porque también él se sabe, eh, se sabe que, 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 este, que justamente él era un retador de la campaña que tiene frente a él a una contrincante, que además es su contrincante eh, a la que él reta, uh -huh. que en este caso es Mara Lesama, uh -huh. pero también sabe que tiene a Laura Fernández, que en los puntos porcentuales va por arriba. Entonces él sabe que tiene a Laura Fernández enfrente, pero tiene absolutamente claro que esa Mara eh, con quien está entrando eh, o, o a quien quiere convocar a un debate, y obviamente, eh, ahora platicamos de Mara, pero sí, José Luis Pech eh, siempre se fue proponiendo entrar a, o quizás se suban a su escenario, o probablemente, ¿por qué no? Que se suban a su ring. Pero sí tuvo también eh, eh, propuestas significativas, eh, sin embargo, también tuvo traspiés y errores significativos. El doctor José Luis Pech Vargas, cuando tú lo ves, no parece que sea esa persona. Que cometa tantos errores juntos, Edgar. Fíjate que... que la falta cierto, de respeto ¿no? a los medios de comunicación cuando los sí, pasó a, la, a insultar. A las damas. Y de repente que esta vez haya tenido un resbalón con caída triple en una entrevista de José María Morelos sí, diciendo sí. que la gente... Eh, que los mayas se Los venden, mayas ¿no? se venden, vende, ¿no? La boca. gente pobre pues se vende. Pues claro... Hay desigualdad, hay pobreza y que y además son los no es que tiempos, lo justifique, son pero los tiempos en que pueden ganar algo también, porque después terminó la campaña ya. Que no, no se justifica, Edgar, pero mira. bueno, es la política la que ha llevado a esos escenarios de desigualdad, entonces mira, que no se quejen. Mira, es cierto, no, que el sabor, el colorido a las campañas MC lo vino dando. Eh, rompió el estereotipo de la campaña cartonada, mm. la campaña normal que se utiliza sí. para hacer eventos masivos, para hacer reuniones y todo. No, ellos se apoderaron más que nada de, de los principales cruceros, de hacer visitas. En los cruceros eh, no. ¿Quién les da? Sí. Y entonces esto nos demuestra también la disparidad enorme que existe. Ellos son tres partidos que tienen dentro de la modestia de sus recursos una austeridad. Completamente marcada, ¿no? Estamos hablando de MC que va solo, del MAS que va solo y del PRI que va solo. Entonces, los recursos de estos tres para nada equiparan la coalición juntos. Eh, haremos historia y va por Quintana Roo. Esas otras dos coaliciones tienen una sumatoria de recursos que les permite hacer otro nivel de campaña, otra penetración Así de es. campaña, y tú lo estamos viendo, lo estamos viendo. Dijéramos la vaquita se juntó más. Exacto, exacto. Su cochinito como que lo llenaron más. Sí, ¿no? claro. Y la verdad, lo que hace falta aquí también era que, que bueno, váyanse, tú comentaste algo de los estrategas, los cerebros que, que arman los las campañas, los hacedores de campañas. Eh, hizo falta quizás más pueblo, hizo falta. Que socialicen más con la gente. Por ejemplo, hay candidatos que hay una candidata que no logró visitar toda la zona de Novec, Pelcacápoli, toda esa zona, no va, Y ahorita los calendarios electorales no le permiten hacer ese tipo de visitas porque ya está saturada. Ellos están atacando más donde hay mercados. Pero vamos por parte, de votos. Pues, estamos en el, la campaña del doctor Pech para que no nos salgamos por de. Eso, ahí. Por eso, por eh, eso. Pero el doctor Pech, bueno, tampoco se significó por visitar. ¿Por qué? Porque sí. también no le alcanza, no le alcanza eso la economía sí. para poder visitar los 11 municipios y poder hacer una campaña al nivel que alterne con los otros dos. Sí, Edgar, creo que eh, allá el Partido Movimiento Auténtico Social se concentró en las ciudades, en las colonias se concentró en el número de población, sí. eh, donde podía abarcar más. Mercados electorales. Y sí, efectivamente, totalmente cierto, y dejó un poquito la saga las comunidades, los pueblos indígenas, eh, las rutas largas, los pueblos alejados, los pueblos frontera, donde el movimiento ciudadano pues eh, sintió que eh, o no tenía sentido de ir, porque o le ganaba el tiempo, además que eh, también queremos pensar que no puedes competir con una con una estructura de un solo partido que además está permeando aún en Quintana Roo no los quiero ver en el 24 eh allí les va a dar para tirar para el cielo y mira van a ver para dónde cachar ahí los voy a ver a los movimientos Movimiento Ciudadano en el 24 en todo el país ahí va a estar la cosa más naranja aún pero lo que quiero decir con esto es que este su estructura no es que no sea competitiva tienen una muy buena estructura de tierra pero la tienen edgar trabajando efectivamente en los cruceros haciendo un trabajo de mano de contacto en las ciudades donde hay mayor posibilidad de, 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 de generar eh, contacto e impacto y saben que en las comunidades es recurso hay que desplazar a los pueblos quizá que es lo que quiso decir el doctor josé luis pech vargas pero se resbaló y se cayó y dijo una trastada. Entonces, eh, esto pues lo tomaron sus, sus, sus adversarios políticos, porque pues todos los tienen, y entonces hicieron. Hicieron, ahora sí que, pues se la hicieron como va, como él también lo hubiera hecho, si alguien lo hubiera regado. Es que en las campañas, Edgar, en los equipos en el, en el mutuamente están viendo quién la riega, quién se equivoca, quién se resbala y quién se cae. Y entonces, pues de eso haces una contracampaña. Entonces, el doctor José Luis Pérez Vargas creo que quiso decir esto: que movimiento ciudadano no tiene la capacidad de una estructura que sí tienen las coaliciones donde están tres y cuatro partidos políticos, ellos van solos con su propia estructura MC o su estructura naranja y era bien complicado llegar a los rincones más lejanos de los de los de los municipios y desplazar a la gente de los pueblos para concentrarlos en una sola comunidad. Si esto hubiera dicho y no hubiera hablado de venta de votos. Otro gallo lo hubiera claro, cantado. Claro, claro, claro. Las condiciones son completamente difíciles, diferentes para esos tres. Pero te quiero decir que, ya bajando un poquito, aterrizando un poquito en el tema local, eh, la cuestión de la candidatura, la verdad que yo he visto que la candidata de Movimiento Naranja está haciendo ruido está levantando polvo, está haciendo visitas, no para, está subiendo sus, sí. en las redes sociales. Ella ha estado un poquito más metida que el resto de los demás aspirantes. Yo veo que, que ella está haciendo una campaña propositiva, eh, una campaña en donde está demostrando que no le teme al, al, a, a, a la curul si sí, en el caso de que llegase a favorecerle el triunfo y es una mujer que está preparada y eh, eh, en comparativo con los demás bueno creo que está haciendo dentro de la medianía que le corresponde una campaña excelente a Mayusa González le está tocando estar en el en un partido político y no es que sea el partido político equivocado yo creo que para ella la decisión ha sido correcta. Estar en Movimiento Ciudadano en este momento, donde le está tocando abrir una brecha muy grande a través de este partido político. Mayusa González es una mujer eh, lo suficientemente experimentada, Edgar, en tanto en el terreno profesional, laboral como en este momento en el terreno de la política todos los días todos los días las mujeres que están en la toma de decisiones las mujeres que están echadas por adelante las mujeres que están empoderadas Edgar todos los días hacen política y, la, y es que la, la, la política empieza pues desde casa desde establecer reglas claras de convivencia hasta ser una persona que te vayas al nivel profesional y obviamente te puedas distinguir por la capacidad la capacidad que tienes de de uno hacer un buen trabajo yo creo que Mayusa González hace un extraordinario trabajo pero también y por sobre todo tiene perfectamente claro la ruta legislativa o sea es una mujer a la que en este momento si hubiera un examen de admisión para ser diputada y diputado yo creo que si alguien lo pasase con buenas calificaciones si no es que tirándole a la excelencia Sería Mayusa González. Fíjate que, bueno, uno de los grandes pensadores latinoamericanos, José Martí, en 1850 escribió unas líneas sobre qué se necesitaba para ser legislador y él ponía que para ser legislador no se necesita hacer las propuestas de lo que se va a hacer, sino que la gente debe de votar por lo que se ha hecho. Esas son las mejores credenciales que uno puede tener. Lo que has hecho es lo que te da. Tu ¿Quién eres es hoy? Lo que, exactamente, es lo que la gente ya conoce de ti, no lo que quiero conocer, porque ahí estamos en un incierto, estamos metidos en un túnel porque... Puedes fallarme, puedes no hacerme las cosas como mucha gente lo ha hecho en estos años. O como últimos dices veces, que claro, lo vas a hacer. Claro, claro. ¿no? O sea, las condiciones son completamente diferentes. Por eso, es que en toda la carrera política tienen siempre que estar tratando de hacer trabajos, de hacer respeto a la gente, de hacer convocatorias, de hacer sumatoria y no restar. Porque no sabes cuándo vas a necesitarlo. Pues mira que Movimiento Ciudadano en el sur del estado ha tenido el impacto esperado eh, a través de José Luis pech Vargas, es una imagen apreciada por los chetumaleños, a ver si los chetumaleños eh, pues lo respaldan, sí, sí. es una, la moneda está en el aire porque se cree, quienes eh, pues leemos esta parte política y nos dedicamos a, a esta labor eh, de comunicación, lo que vemos es que el sur parece ser que le está dando en esta campaña política un buen apapacho a Movimiento Ciudadano. Vamos a ver qué les refleja las urnas. Eh, yo creo que en Felipe Carrillo Puerto eh, los votos eh, que va a meter Mayusa González a las urnas van a ser votos de gran peso, van a ser votos bien pensados. Votos ciudadanos de personas que van a analizar de fondo su voto y que van a elegir por sobre la experiencia más allá de los partidos políticos más allá si es hombre o si es mujer eh, bueno más allá de tantas cosas que podemos analizar creo que el movimiento ciudadano en Felipe Carrillo Puerto eh, va a dar uh, va a quedar eh, bastante bien posicionado, pero aún así Edgar, vamos a esperar claro. cuáles son los números de cierre, porque esto, como repito, es una moneda en el aire, esto es lo que se ve hoy, pero las elecciones son cambiantes, mañana todo puede ser diferente, pero el día de, el día electivo, las cosas pueden dar un golpe de timón uh -huh. y suceder lo inesperado. Claro, recordemos que, que la zona sur, los chetumaleños estuvieron eh, eh, ellos manejaban el argumento de que ellos dieron el triunfo al actual gobierno del Estado, al actual y gobernador no mienten, eh. Sí. Lo único cierto es que ese mismo mercado que ellos tenían cautivo hace cinco años, hace seis, cinco años, seis años, y ya no es el mismo. Está disperso, está polarizado. Ahorita eh, la sociedad chetumaleña está marcando y quizás. Eh, no sea quimeras, en donde dicen que ellos son los fuertes para poder dar el triunfo, como lo dieron hace seis años, que el triunfo del sur, que los votos del sur van a ayudar. Ojalá, ojalá y que no sea quimera y que sea una verdadera realidad, porque lo que se está presintiendo, lo que se está viendo, lo que se está moviendo, es que también hay dispersión en los votos en la zona sur. Yo te quiero decir, Edgar, que lo que miro en, en un escenario político, eh, que los tiempos de el llamado el líder que justamente esto traía el cúmulo de votos o la oferta de los votos, esto ya se está quedando en el pasado. Sí. Yo eh, ya no veo el voto corporativo, eh, el voto donde hoy te reúno a todo mi sindicato, hoy te reúno a toda mi organización, hoy te reúno a toda mi filigresía, hoy te reúno a todos, pero yo creo que hacia adentro hay conciencias libres. Hay personas que eh, van a la escucha y que cuidan sus intereses también. Porque imagínate si perteneces al gremio y no vas a donde te llama el líder, uh -huh. dices, me pongo en riesgo, pero hoy puedo estar invitada por ti. Pero en las urnas es claro. la urna, es la boleta, es mi pluma y es mi conciencia y es mi decisión. Fíjate que Entonces, antiguamente, antiguamente lo que tú comentas en ese tema, había todavía esa posibilidad de que el voto cautivo, el voto de los grandes sindicatos y todo todavía podía darse en una sola línea. ¿Por qué se ofertaba? ¿Por qué? Porque bueno, no teníamos esta amplitud de los medios de comunicación, no teníamos esta apertura de las redes sociales, no había mayor información. La información se canalizaba vía horizontal y ella era la única información que tenía. Ahorita la gente participa Bastante en los sindicatos lineal. y te dice, "Bueno, ok, estoy contigo. Pega lo que quieras en mi coche, no te preocupes, aguanta el carro, no lo aguanto yo." Pero a la hora de la votación esos 30 segundos en la soledad en la intimidad de la urna es lo que va a decidir y mucha gente, "Bueno, ese es mi líder." Pero a mí no me preocupa, el líder, el líder hizo reunión con ellos, el líder transó con ellos, el líder se puede no acordar de que yo gano. no ganó. Entonces, en ese personalísimo momento es cuando la gente decide. Sí, Edgar, porque hay algo muy cierto y que pesa decirlo, pero es la puritita neta. El dueño del auto, en muchas de las ocasiones, no es el que va conduciendo. Cierto, es socio. No U. es el que se enferma del riñón. Concesionario. No y es operador. el que se enferma de la espalda. No es el que llega con estrés a casa porque apenas tuvo que juntar para el corte. No es el que recorre a veces, muchas de las veces, cientos de kilómetros de ida y vuelta. Muchas de las veces el conductor es el martillo. Y no voy a decir es solo el martillo o es simplemente el martillo. Borradas esas dos afirmaciones. No, corrijo, no corrijo. Preciso. El conductor en muchas de las ocasiones es el martillo, es la persona que le trabaja a un patrón, y que él no es, no puede decidir si le pegan o no le pegan eh, algo en la, en, en el medallón del auto. Uh -huh. Ellos solamente conducen, ellos trabajan, ellos tienen una un, una cuenta fija que que cubrir, y a veces, ¿qué medallón traiga en el auto es lo que menos me importa en este momento. Máxime, si no coinciden con la foto del medallón, ¿no? Además también de que, bueno, les pegan ese medallón, les pegan ese micro perforado, pero no les dan información de los candidatos. O sea, muchas veces lo pegaron y, y alguien que sube, un pasajero que sube, oye, ¿por qué lo pegaste? No, no, yo, a mí me lo pegaron, pero pues yo ni conozco a otra persona, ni sé quién es, ni nada. Entonces, hace falta que sea un programa integral yo te voy a pegar algo en la puerta de tu casa y si sales te voy a explicar por qué te lo estoy pegando cuáles son las debilidades cuáles son las fortalezas de este candidato oye pero no aquí nada más pensamos ya se lo pegué ya tengo 500 taxis 500 votos y o sea haces una sumatoria ficticia en la otra ocasión hablamos de un ejemplo que en este momento no lo tengo a la memoria hoy podemos traer eh, otro ejemplo a la memoria ya sé sí me tuve que recordar digo eh, el cuando hablamos de los mercados que cuando van los candidatos, se la pasan subiendo fotografías, que aquí comiendo el panuchito delicioso, la o sea, la chicharra, saludando al carnicero, pero no siento los problemas que tiene el carnicero, sus preocupaciones. No puedo, no tengo la capacidad de percibir cuál es la situación del productor del campo que trae sus productos y que está entre un dilema entre locatario y de que si lo dejan vender adentro tiene que vender afuera. En de que a veces llega el coyote y su producto se lo malpaga y se lo lleva a la zona turística porque el coyote sí tiene un transporte para poderlo llevar y venderlo mucho más caro. Y que el trabajo de largas horas y largas semanas y largos meses se queda resumido en una poquita de dinero que ellos sí acostumbrados a vivir con tan poco, pues llegan a la casa y le dicen a la mujer esto es lo que se consiguió porque vendí todo el producto porque está ahí el conflicto y no hay posibilidad de que resuelvan porque no hay la capacidad de que un gobierno resuelva, por ejemplo, crear que si la central de abastos, ok, no, no le saben a los de la central de abastos, otro mercado público quizá en Felipe Carrillo Puerto donde se pueda multiplicar la economía y donde se abran más puertas y oportunidades para la gente que produce el campo bueno, pues vámonos al transporte público Vienen los candidatos y se, le dicen al, 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 al líder con quien negocian y con quien se reúnen, pactan con él, pero no pactan con los martillos. Con la base. No pactan con la base, con la gente sí. que trabaja. ¿Por qué no escuchamos a los candidatos decir, que se los digan siendo candidatos, que van a ser vigilantes? De la distribución de las concesiones, donde se va a acabar también las grandes ventajas del poderoso, donde no pueden haber personas con más de una placa de taxis. Que la distribución de la riqueza tiene que ser equitativa. No, y además lo más vergonzoso que a veces. Hay dueños de placas de taxi que son menores de edad. Y entonces, Edgar, eso no se lo escuchas decir a ningún candidato, ninguna candidata, que le van a decir a los señores que llevan largos años de su vida trabajando el taxi o la van de transporte, que ya perdieron los riñones, que ya traen la espalda lastimada, eh, torcida de tantas horas sentados que ya traen enfermedades de circulación porque llevan mucho tiempo eh, es, en el volante, que traen ya muchas enfermedades propias del estrés de un trabajo como ese, ¿por qué no escuchamos decir que la fila va a caminar más rápido y que las concesiones no se van a vender tanto a los poderosos y en cambio se va a asignar... Y que los, los dirigentes transparenten esta entrega y que los sindicatos se conviertan en sindicatos de la gente que los trabaja, no de la gente que puede pagar por una concesión, o la gente que las compra, Edgar. Mira, vida. Ha o, o, o que diga sí. el, el político que ya no va a haber más un martillo que tenga la necesidad. Bueno, que se hizo martillo, luego que se hizo dueño, que no se va a ver la necesidad de vender su concesión, porque no tiene para el taxi. Entonces son cosas que no se escuchan Edgar claro 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 mira hay hay este parte de una tradición de, de, de corrupción que venían trayendo todos los sindicatos en este entendido de que cuando les entregaban ellos un determinado número de placas, favorecían primero a sus allegados, a los más cercanos. Ellos también permitían y agarraban para ponerle a nombre de sus esposas, de sus hermanos, de sus hijos. Y este tipo de prestanombres es lo que ha afectado, porque lo que dice acertadamente Gina, la gente que se esfuerza, la gente que trabaja, la gente que todos los días está expuesta, porque están expuestas también los taxistas a andar en su vehículo, en las calles, a accidentes y a veces a quedar heridos, y luego al final no tienen quién los respalde ellos el seguro de vida que tienen debe de ser completamente poco pero trasladándonos también al tema del mercado bueno ¿por qué eh, no se crea alguna cuestión en donde ellos puedan tener ser sujetos de créditos porque el, el carnicero está vendiendo en el mercado desde muy temprano todo el día pero no sabemos en qué condiciones vive ¿Cuál es su estabilidad económica, emocional? Eh, la verdad que las condiciones son completamente difíciles para este tipo de trabajadores, este tipo de microempresarios. Entonces, hace falta que se aterrice más, que se investigue más esos programas que podrían llegarle a ellos y no venir a, a, a decir que vamos a hacer un, un una, este, rastro tipo TIF, tipo, tipo 3, que no sé qué. ¿Ya dijeron eso? Y la verdad, no. Pues se ha comentado algunos candidatos comentaron bueno si lo pero dijeron bueno. pues qué bueno pero que no bueno, digan dónde para poderlo pero, publicar pero es que esto ha pasado ¿quién se pero, pero es que esto ha pasado en varios varias eh, eh, administraciones hasta hoy no se no, no se ha hecho nada ni se pone en ningún orden recuerdas tú que hace poco hubo el problema con el rastro por las condiciones insalubres en que se sigue operando pero quién ha hecho algo dónde está la salubridad dónde está la autoridad dónde están los candidatos esos temas parece que están vedados para ellos, como que no los quieren tratar. Pues mira que de monito ciudadano con los primeros que te checamos ve hasta dónde llegamos. Voy a hacer una pausa para comentar Edgar. Ahora seguimos con un siguiente candidato, el que tú quieras. Ahora lo lanzas. Eh, es oficial, nueve <laughs> de la mañana con once minutos llegó el material electoral en el consejo distrital doce de Felipe Carrillo Puerto. Han llegado ciento veintitrés paquetes eh, para eh, la elección de gobernador o gobernadora. Y 123 paquetes eh, para eh, la elección de diputado o diputada son 72870 mil ochocientos boletas eh, por elección. Me dices tú, Luis, ¿cierto? Eh, okay. más urnas y mamparas, setenta mil setenta boletas para gobernador y en total. Entonces, Esas son el número de boletas que están disponibles. Sí, es el, el número de la lista eh, nominal en Felipe Carrillo Puerto. dos mil setenta boletas para este municipio. Ya inició la dispersión de los paquetes electorales. Las boletas eh, como ya vienen distribuidas para la elección del próximo 5 de junio. Edgar. Sí, yo, yo leía una información en donde ya la autoridad electoral hizo un simulacro. Eh, días pasados, un simulacro de la votación para empezar a ver cómo podrían operar, cómo podrían solucionar los problemas que se les presenten. Y qué bueno, qué bueno, porque generalmente la queja, pero es una queja que, que siempre, la queja eterna, es la apertura de las casillas, ¿no? Que siempre se retrasan o que no llega el presidente y alguien no está y, y tiene que meter a alguien voluntario y los voluntarios no quieren. Entonces, ese tipo de consideraciones, qué bueno que estén haciendo simulacros para evitar ese tipo de deserción en el día de la elección. Pues Edgar, este, para el día electoral, para el día de, ya solo quedan 20 días, 20 días para el 5 de julio, de junio, perdón, sí, 20. 20 días Edgar. Estamos eh, ya entrando a la recta final de este proceso electoral y ya los candidatos tienen entonces 17 días para sí. recorrer lo que les resta del estado de Quintana Roo en el caso de los que contienden para la gubernatura del estado y eh, también mismo número de días para los que, los y las que contienden por buscar una curul que re los represente en el distrito, en los 15 distritos electorales que tiene nuestro estado de Quintana Roo. Bueno Edgar, vámonos con el siguiente candidato, días, candidata. ¿Con quién nos días, vamos? Fíjate. Alguna mujer, ¿no? Bueno, pues una ¿Alguna mujer? Mujer, ¿alguna mujer. ¿Tú qué dices? Eh, si tiramos la moneda que hace. Leslie Hendrix. Leslie Hendrix. Bueno, pues eh, hablando de Leslie Hendrix, fíjate que lo que se ha escuchado en los últimos días sí. eh, ha sido justamente eh, el rumor cada vez más marcado, sí. ¿no? De una eh, posible eh, salida alterna uh -huh. o una posible entrada alterna. Cierto. O sea no se ha definido. recordemos que en los últimos días la campaña de leslie hendrix eh, ha marcado dentro de la clase política priista un sentimiento sí de pertenencia donde han sentido a leslie hendrix en sus eventos lo hemos visto como eh, ha sido difundido a través de sus redes sociales, y no ponemos en cuestionamiento si ponen el número ellos o, o, o no. Uh -huh. Lo que se ve es que eh, pues Leslie ha estado recorriendo el estado de Quintana Roo y donde también se ha visto un eh, un acompañamiento de parte de los priistas que se quedaron y que están caminando eh, junto a Leslie Hendrix Rubio y que se habló esta semana que hubo este movimiento telúrico dentro del proceso electoral por la salida de eh, a declarar de la alcaldesa de puerto morelos merari chi que había dicho que habían habido denuncias otras denuncias eh, en este caso por eh, y hacia la candidata a la gubernatura laura fernández piña ex presidenta de puerto morelos vaya su antecesora y la persona que le ayudó a ser presidenta, pues, allá en Puerto Morelos, a Doña Merari. El asunto es que eh, se movió esta situación y se dejó correr el rumor de que Laura Fernández podía dejar la contienda y de que eh, al se hablaba eh, que podía ser de suceder esto, pues había una, una alianza de facto entre distintos partidos políticos. Esto también se dejó sentir porque en una misma semana los dirigentes nacionales de varios partidos políticos se dejaron llegar a Quintana Roo y entonces se prendieron las antenas y dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué de qué están hablando o cuál es el propósito de venir tanto a Quintana Roo? Esto es lo que trascendió. Sin embargo, Leslie Hendrix ha dicho que ella no se baja de la campaña, que ella sigue haciendo la campaña rumbo a la gubernatura. este eh, Parece ser que es una mujer que se mantendría firme. Sin embargo, también sabemos que una cosa es lo que puedan querer eh, los candidatos y las candidatas y otra cosa es lo que eh, deciden las dirigencias. Pero creo que Leslie Hendrix Rubio Edgar ha dado eh, muestras de gran capacidad ha mostrado que como candidata no le pide nada a nadie y que ha sabido llevar la bandera del PRI, que por cierto, sí, sí, es una bandera que dejaron muy escasa, pero creo que la ha posicionado ella en todo lo alto, a pesar de todas las circunstancias por las que atraviesa este partido político en Quintana Roo sí. y en todo el país, por supuesto. Cierto, Leslie está haciendo una campaña propositiva, una campaña de reconstrucción del partido, porque en honor a la verdad... Eh, utilizases unas palabras verdaderas, ¿no? Le dejaron muy diezmado el partido, a, a grado tal que hasta la banderola del partido tiene remendones, sí. está remendada porque todos estaban llevando, y bueno. Ella independientemente de que ha recibido eh, agravios, quejas, ha recibido rechazos en algunos lados, ella sigue participando, caminando firme en su proyecto y la verdad que ha ganado adeptos porque está haciendo una campaña en donde reconoce la culpa y además también ella dice, la culpa es cierto de mi partido, pero no es mía. O sea, la culpa es de todos los que estuvieron, pero además todos los que hicieron esto ya están enfrente. Entonces el problema es este, ¿no? En donde ella está diciendo verdades de cómo, de cómo está participando con el partido, cómo lo recibió. Y bueno, eh, en el entendido de que también habían cuotas en donde podía ella estar trabajando y no se ha dedicado nada más a esto. Ella ha estado trabajando, caminando, permeando y está haciendo una campaña con enjundia, con ánimo. Que está gustando. Está quizás, como dice Gina, ¿no? Las condiciones son difíciles, eh, no les alcance tanto para poder entrar a las grandes ligas, pero está haciendo una campaña decorosa, una campaña valiente, una campaña de frente. Sí, ella creo que era la primera en saber eh, la tarea y la responsabilidad y el paquete que le estaban entregando, Edgar. Eh, de repente era una papa caliente, Dios. ¿no? Eh, antes cómo era, ¿no? Eh, no era, era todo lo contrario. Antes era no larga la fila, era grande la rueda y todos querían quedarse con la papa, ¿no? ¿Mm? Ahora la papa está tan caliente que este tiro la papa y te aviento la papa y toma la papa y te paso la papa y ahí se la llevaban. Entonces para que Leslie Hendrix en su condición de política mujer también, ¿por qué no decirlo?, hija de un ex eh, gobernador político de Quintana Roo, a quien ella de alguna manera ha enfrentado con sus propias palabras, diciendo, bueno, cada quien tendría que eh, pagar eh, claro. por lo hecho y yo no puedo eh, llevar a cuestas, eh, aunque mi apellido, un apellido que ella creo que en este momento ha sabido resaltar, Edgar, eh, contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, yo creo que Leslie hasta este momento de la campaña ha dejado, no ha dejado atrás el apellido Hendrix, sino que ha posicionado el apellido como el apellido de Leslie Hendrix. Uh -huh. Ya no es el apellido de fulano de tal en la hija. Eh, creo que ese es el reto más importante que tiene un hijo, que a veces el apellido eh, de los padres eh, lo sufren mucho les pesa mucho Edgar y a veces tienen que eh, cargar con él otras veces no hay que hacerlo hay que salir y decir bueno por las responsabilidades por los dichos por lo hecho de quienes han sido mis padres pues bueno ellos han tomado sus decisiones son su oportunidad permítanme tomar las mías creo que eso es lo que ha eh, marcado la campaña política de Leslie Hendrix ha sido una salida valiente de parte de ella no se achicó al momento de que le dijeron eh, los primeros ataques que vas a recibir, van a ser venidos por tu apellido. Y creo que por el contrario, eh, ella escribe Leslie con letras grandes. Y dice, perdón, Leslie sí con letras grandes. Y Hendrix. Pues también con mayúsculas. ¿Por qué? Porque pues ese es el apellido que yo cargo, ese es el apellido que yo llevo y lo, ahora lo está llevando eh, con mucho orgullo por lo que ella representa. Lo dijiste hace un momento, los ciudadanos van a votar o debieran votar por lo que representa la persona ahora que es. No por la persona que dice que va a ser uh -huh. cuando gane la elección. Y yo creo que en ese sentido eh, Leslie Hendrix eh, ha batallado con muchas circunstancias en esta campaña. Eh, su apellido que digo ahora lo lleva con mucho orgullo como Leslie Hendrix rubio, pero también Edgar ha tenido que batallar con posicionar la bandera del PRI, una bandera que con solo verla, muchos ciudadanos pues la castigaban era una bandera que ya no les no los representaba y Leslie tuvo que salir con esa bandera vilipendiada con esa bandera tú lo dijiste rem, remendones con esa eh, bandera que muchos rasgaron y que la dejaron bastante maltrecha ha sido un trabajo eh, difícil para ella pero creo yo creo que en lo general sale muy bien librada eh, en esta campaña y yo no veo al PRI corriendo riesgos de su 3%, ciento porque sí creo que lo que se, los que se quedaron en el PRI están haciendo el mejor de sus esfuerzos para eh, poder mantener a su partido político dentro de los partidos políticos competitivos en el estado de Quintana Roo no, no son los punteros pero eh, creo que buscan eh, conservar eh, liderazgos y después de esta elección pues comper, competir, convertirse en una propuesta más seria Edgar, que lo que sí. dejaron. Lo que pasa que el PRI, eh, en estas condiciones en que está, eh, ha permitido, bueno, como cualquier partido político por la modernidad, por la novedad, por la marca, que deserten muchísimos cuadros que tenían ellos muy valiosos. Y bueno, muchos también se han mofado eh, en el entendido de que sin renunciar a su militancia priista ya se fueron a adherir a otro instituto político. Bueno. El problema también que tenemos aquí es que la condición humana nos permite estigmatizar. ¿sí? Si tu papá fue un hombre malo, ah, los hijos también son malos. Si tu papá fue este, este. entonces no debemos de hacer esto, que, que pague el precio de la culpa los hijos por actos de sus padres. Aquí cada quien tiene que ser responsable de lo que hace. Y estamos hablando de gente que ya es mayor de edad, que es gente que tiene trayectoria política, es gente que ya conoce cómo opera esto. Entonces hay que permitirle el... el, el, el peso de la duda, ¿no? De que ella, bueno, tiene posibilidades, está trabajando, está caminando con esfuerzo, ¿cierto? Porque independientemente del problema del propio PRI, el esfuerzo del apellido, pues la retrasa un poco más y va caminando lento, subiendo una, una colina bastante fuerte. Pero ahí está, el PRI está ahorita trabajando. Marea, ¿no? Está trabajando, está tratando de volver a sentar cimientos para lo que viene, como tú dices. Hacia adelante, hacia el horizonte, hacia el 24. Lo que resulta verdaderamente penoso eh, ver en las campañas políticas es ver a esos eh, hoy falsos profetas que se van de un partido político al que le dieron en toda la torre. Porque le dieron la torre al partido político, Edgar. Sí. Gracias a todos los que se fueron. Por algo se fueron. A ver, no se fueron porque las cosas estuvieran bien. Claro, se fueron porque las cosas estaban mal. Pero, ¿sabe qué es lo peor? se fueron porque ellos hicieron en gran parte las cosas mal solo que ahora como falsos fariseos van diciendo que son eh, pues son víctimas de un mal partido político o son víctimas de sus dirigentes pero revísales el currículum Edgar revísales el historial a muchos de ellos no, ¿qué así. les dio su partido político durante el tiempo que estuvieron? a muchos les dio padres que gozaron siempre de privilegios a muchos que conocemos les dio padres que el propio PRI les permitía esos privilegios de poder pues cobrar sin trabajar y entonces era el PRI malo era el PRI pésimo a ¿Ah, ese era el PRI corrupto hoy pero cuando ellos recibían los <laughs> privilegios de ese PRI que gobernaba, entonces el PRI era bueno. Cierto, cierto, cierto. El PRI era el que hacía las cosas correctas. Entonces, la verdad es que a veces da pena que los ves en una campaña y cuando se tienen que comportar, porque digo, para hablar, para tener la lengua larga, se debe de tener la cola bien corta. Entonces, aquí el asunto es que ahora los ves en otros partidos políticos cuestionando al PRI, pues al PRI que les dio a ellos, al PRI que los trató como, como privilegiados, ¿no? Entonces, entonces se fueron porque el privilegio se acabó, porque sabían que se habían agotado el privilegio, porque el PRI obviamente era un partido que venía en picada. Y que evidentemente ellos sabían que todo eso se tenía que acabar y de que lo mejor era emigrar a buscar mejores rumbos. Claro, yo creo que no todos, no a todos les van a comprar la estadía. En este momento a, a todos los están necesitando. Pero ahí luego vamos a ver la realidad: que en aquella viña de aquel señor no todos van a caber, Edgar. Mira. Eh, tenemos que reconocer que la enorme mayoría de la gente que está ahorita constituyendo los demás partidos provienen del árbol genealógico del PRI. Ese fue su fundamento, ese fue su origen. De ahí nacieron. Y lo único cierto es cierto que desvalijaron, saquearon, acabaron, postraron, y ya cuando vieron que ya no había mucho de dónde cortar, brincaron a otros institutos políticos. Ciertamente, el vagón. El vagón de tanto, de tanta gente que desertó, pues ya está saturado, ya está lleno, tiene sobrecupo y va a ser muy difícil que quien gane les pueda dar oportunidad a todos ellos. Muchos tuvieron oportunidades excelentes y la verdad fracasaron, hicieron cosas malas y por eso al final se fueron. Pero bueno, ahorita están en una escaparate como que estuvieran en una vitrina y cuando termine este proceso electoral, que faltan 20 días, vamos a ver a muchos que van a. Doblar su colita y van a tratar de regresar a los sistemas que se fueron gracias por su participación <laughs> sí, la mayoría va a tener siga ese, ese, participando. como los de esos de de los de los este los panes japoneses ¿no? Ah, las galletas la galleta japonesas es que te dicen no siga participando te toca otro turno suerte para Espérate, la próxima sí. pero así está bueno, así están las cosas bueno pues eh, Edgar así está, así está la situación eh, así va eh, Leslie Hendrix Leslie. con su partido político, Perfecto. el Partido Revolucionario Institucional, otro candidato. A ver, que nos digan. ¿Quién otro bueno, candidato? Pero vamos así, Ni bardo, ¿no? Don Ibardo Mena, Don Ibardo Mena, eh, fíjate que si algo para estar en la política, Edgar, se tiene que ser un, un buen tejedor de política. Cuando vas en política, todos los días tienes que ir sumando y evitar en lo posible las restas. Todos los días yo le decía a una persona que para fortuna lo hizo y le rindió muy buenos frutos y que seguramente a veces me escucha. Yo siempre he siempre pensado que en política Edgar todos los días tienes que sumar, aun cuando sea uno. Todos los días tienes que construir, tienes que proponer y tienes que generar una fuerza que de tal manera cuando tengas que ir a competir, pues tengas, Edgar, una gran estructura de, sí, de amigos, pero también de conocidos y también de ciudadanos que has tocado muchas manos, ¿no? Que has eh, compartido eh, muchas expresiones, que les vas compartiendo cuál es tu trabajo y, y cuál es tu aspiración. Y en la política se construye todos los días. Nibardo Mena, a mí me parece que es ese tipo de político. Eh, probablemente en una circunstancia diferente. Nibardo Mena eh, es, es, sería, porque es solo que las circunstancias en este momento lo acabo de decir, son eh, eh, complicadas. Pero Nibardo es un hombre que teje todos los días, que suma todos los días a un proyecto eh, de una estructura muy amplia porque la tiene. Creo que si hay un candidato al que su estructura le responde, yo no dijera con los ojos cerrados, porque, porque esto ya sería... Otra cosa, o sea, caminar con los ojos cerrados y a ciegas, pues es fanatismo. Yo creo que a Nibardo lo sigue la gente a la que Nibardo le ha tocado la mano, a la que Nibardo le ha podido compartir algo en momentos cruciales, difíciles, complejos, eh, vulnerables, cuando están vulnerables, cuando están sensibles. Y creo que eso ha hecho ver a un Nibardo Mena como un ciudadano eh, político. Bueno, un ciudadano, ser humano, político, candidato, creo que en ese orden, y con eso que a él le ha dado eh, ser un hoy un candidato a la gobernatura, que sus redes amigas eh, lo respaldan y creen en él, creen que pudiera ser un gobernante eh, que les va a cumplir, porque les ha cumplido, y volvemos a lo mismo que dijiste por nibardo creo que va a votar la gente que ya lo conoce. que sabe que con nibardo podrían eh, contar perfectamente en, 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 en los momentos más difíciles. y eso hace que hoy sea un político, candidato, ciudadano eh, que se ve que la boleta va a ser un papel bastante interesante, sobre todo porque va a ser un papel está en la boleta, el día D, el día más competitivo de la elección, que es el día 5 de junio, cuando los ciudadanos vayan a las urnas, eh, y sobre todo haciéndolo con un partido político, porque aquí las cosas hay que decirlas netas, con un partido político local, además pequeño, que estaba este partido acostumbrado a ser eh, la rémora de eh, las elecciones. ¿Por qué? Porque pues se iba a liar y pues ahí se colgaba y que los que llegaran con toda su fuerza, pues lo llevaran a este partido. Y Nibardo Mena es un quintanarruense que se reta a sí mismo y dice, yo voy a la elección y yo voy con el partido político que me lo está ofertando y me está ofreciendo ese espacio. Se va con más y Nibardo Mena creo que entra sino a la competencia de quienes van punteando según las encuestas, según las encuestas, yo creo que eh, lo que yo veo y observo, Nibardo Mena está en la competencia, está compitiendo, eh, y no digo cómodo, pero, pero está compitiendo de manera muy franca y la gente que lo sigue lo está siguiendo también de manera muy honesta. Mira, Nibardo, Nibardo es un hombre que presenta cualidades su, sui generis eh, dentro de los candidatos. Primero es un hombre bastante honesto, responsable, y parece ser que en estos tiempos el ser bueno, el ser decente es pecado. ¿sí? Eh, estamos tan acostumbrados a que los partidos políticos nos postulan a unos personajes que en verdad no, no representan el rescate de los valores, no representan exactamente la decencia como lo que se están pidiendo ahorita, ¿no? Es cierto, tú comentas acertadamente y comparto ese punto de vista de que Nibardo es un buen candidato, pero en un partido pequeño. Nibardo tendría otras posibilidades si hubiera estado en dentro de alguna coalición o de otro tipo de partido, porque las condiciones que se están dando, está pasando esto, en donde Nibardo es más que el partido, está rebasando un poquito todo esto, porque o sea, él Nibardo, está al Nibardo está jalando, cierto, porque su estructura ya la tenía Nibardo desde el año pasado, él ya había armado su red de amigos en diferentes municipios, y entonces, cuando le viene esta designación por parte del partido, él trata de meter al partido en su propia estructura, y así está, en el jaloneo constante, en el jaloneo te está dando, y yo creo que Nibardo va a ser una campaña sensata cauta, prudente, como está la que haciendo está manejando una ahorita, y su intención, cierto, quiere ser gobernador, es un poco difícil por las condiciones actuales, tenemos que ver la realidad no hay que cerrarnos, yo creo que Nibardo va a tener que seguir impulsándose con su red de amigos, con su estructura y participar en las otras elecciones que van a venir no tanto él sino que el equipo que él trae porque la verdad que la campaña modesta valiente que él está haciendo con sus propios recursos porque el partido también eh, recibe muy pocas prerrogativas, prerrogativas claro. ínfimas muy bajas porque además no es un partido nacional como dijo China este es un partido local y tuvo el atrevimiento de, de, de representarlo cosa que le ha faltado al otro partido local siempre ha estado pegadito pegadito ahí como rébora no no, no tiene el valor, no tiene todavía la, la, la fortaleza ni la, ni la edad, creo, para poder salir a la calle y decir, bueno, vamos a jugar solos. No, tienen temor a la pérdida de su registro y por ello es que estamos viendo que estos dos partidos locales que deberían de ser el ejemplo para que nuestra gente, de tanta cosa que nos hacen los partidos nacionales, podamos, el electorado pueda vengarse con los locales. Al final los locales están dejando mucho que desear, están muy rezagados en todo esto. Pero bueno, la mejor decisión la va a tener usted el día 5 de junio. Son dos cosas interesantes que yo veo ahí. Eh, una, Cecilia Loría, que no se pudo imponer ante Nibardo Mena, porque Nibardo Mena, eh, con su fortaleza que tiene y su red bien tejida, pues fíjate? evidentemente no estaba en condiciones, Cecilia Loría, ni nadie, de poner. Contra la pared de Nibardo. Claro, ni claro. establecerle condiciones. Nibardo Mena es un candidato que está caminando, llevando a un partido político, al que, por cierto, pues le va a garantizar el 3%, sí. Edgar. No, se ve, que se ¿No? ve que le va a. O sea, esa es una. Le va a, le va a el garantizar sobre, eh, sobrevivir. Porque el sí. movimiento auténtico social debe tener más gratitud que nada eh, a, a, para Nibardo, porque uno. Morena no lo quiere llevar al, 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 a, la lía, a la coalición sí, Morena lo, lo, lo deja solo lo porque desprecia. suma a Fuerza por México Cierto. entonces lo deja solo el PRI define ir solo y obviamente eh, eh, pues la líder moral de Movimiento Auténtico Social al final tiene que ir sola con su partido político y ven a Nibardo Mena y entonces le dice, "Vengase al partido político Nibardo, si sí lo reconoce, necesitaba yo un partido político para contender, él no se va ahí con sus simulaciones ni con sus este doble doble discurso, sí, yo voy a competir y ahí lo vemos." Otro punto que yo veo interesante, que la verdad es que espero ver y poder contarle a usted en esta mesa eh, el paso a paso de las elecciones, porque si hay algo que va a ser bien interesante, van a ser los resultados, Edgar. Los números que va a arrojar esta elección a la que hoy estamos notando que está caminando a cada candidato con su propia fuerza claro por supuesto vemos, vemos coaliciones muy aventajadas pero vemos candidatos solos que están que están peleando que están en la contienda que no se achicaron que se fueron hacia adelante y la verdad es que va a ser eh, va a dar mucho gusto poder dar los resultados de la encuesta en Quintana Roo. No, además hay que reconocer la valentía, la osadía de Nibardo en virtud de que, pues él no tiene el arropamiento de figuras nacionales como tienen los demás partidos que en los últimos días hemos visto que han estado viniendo. Y creo que no las necesita, Dirigentes ¿eh? nacionales, a apoyarlo. Y yo veo que hasta tú utilizaste el nombre de, de, de la dirigente. Del partido de Cecilia Loría. Pero no es la dirigente hoy, pero es la es líder moral. La, la líder moral, claro. Pero entonces hemos visto que ella tampoco se presenta mucho. Dirigente no duele a darle sí. el respaldo concesionaria. Ay, Nunca. Perdón, perdón. No, se re, no se presenta mucho ella para darle el calor, el afecto, la fuerza, la potencia a Nibardo. Lo es han que dejado por ahí solo. Hay algunas... y hay, debe haber algún roce, sí, porque sí, sí. Sí, sí lo hay. ¿Cómo no? Digo, está o sea, sola. Sí, lo era hay. para que le dé el poncho a Nibardo. Sí lo hay, sí lo hay. Vamos a dejarnos ahí, vamos a. Las cosas dijeran, ¿quién dijo eso de las cosas como son? En fin. A, bueno. o, o, o el que está de. ya sabes quién que dice, yo tengo otros datos. Ay, sí. <laughs> Otra cantidad ¿qué nos queda? Nos quedan. Queda. Laura, este, Laura. Laura y Mara Lezama. Bueno, con, con Laura Fernández, Edgar, también estoy viendo una eh, campaña interesante. Lo debo de admitir, es una campaña que en lo personal, la campaña. Porque luego hay unas orejas que las mandan y no le entienden. Entonces, lo tengo que explicar con bolitas y con palitos para que pueda llevar mejor el chisme. No, lo digo por los, por los que están aquí. Los este, caracoles. Yo te tiro los caracoles a ver qué sale, hombre. No, 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 no. Los caracoles, Edgar. ¿eh? Tú vas a hacer que de plano luego me llegue clientela. Fíjate: veo una campaña interesante. Que en lo personal, a mí me gusta la campaña política que están haciendo. Ojo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que eh, estoy en favor de tal o cual. Hablo de la campaña política. Creo y veo en esa campaña política una campaña bien estructurada. Es interesante que se planteen ese tipo de campañas que los ciudadanos puedan conocer de manera precisa las propuestas que tiene él o la eh, aspirante, uh -huh. en este caso es Laura Fernández, que lo único, no que lo único, que lo que está haciendo, es que hay que ser muy correctos en el decir, que lo que está haciendo Laura Fernández es dejarse guiar como candidata. Entonces tú le dices al candidato o la candidata de tu campaña. Lo único que tienes que hacer y hacer y ser es ser candidata y hacer buena candidata. Déjate guiar, déjate llevar, y estas son tus propuestas. Pero además son propuestas que te tienes que creer tú misma o tú mismo para que luego las puedas transmitir, ¿no? A veces no me gusta que Laura, creo que no, se las aprende muy bien y no las estudia mucho y trae ahí la tablet. Sí, sí, he visto. Eso. Me parece que eso es un terrible error. Pero las propuestas como tal, de manera organizada en tiempos, con toda claridad, yo creo que sí le han llegado a los ciudadanos. Por lo menos conocen alguna de las propuestas que ha enviado Laura Fernández o que está llevando en su campaña. Creo que eh, esto es lo que yo he notado. Le restaron también, y qué bueno que a todos lados lleven la batucada, porque no es que no estoy en contra de la batucada. La batucada amo para los carnavales, pero la batucada en una campaña donde tú vas con la candidata caminando, o la batucada tiene que estar muy adelante o tendría que estar muy atrás también este, generando o despidiendo a la gente que sale a, a, al acompañamiento. No lo sé, esa parte no la he estudiado. Pero lo que sí sé es que las batucadas cerca de la candidata del candidato rompen un acto o un evento. Entonces yo creo que lo han minim lo han lo han reducido. Eso me parece muy bueno porque no eh, la batucada no es tan representativa, Edgar. Probablemente lo relacionen a fiesta, a jolgorio, pero eh se prefiere mejor que, por ejemplo, en las caminatas se escuche la voz del, del, del aspirante, de la contendiente, que vaya en un saludo y que le permitan al ciudadano tocar la mano, eh, abrazar al o la candidata. Creo que en ese aspecto, la campaña de Laura Fernández, qué bueno que le han quitado todo el ruido. Y cuando me refiero al ruido, me refiero a, a todo el, 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 el festín que traen, pero además. Quitarle a los mismos de siempre que eh, les encanta restarle presencia a la candidata y que no, a veces no la dejan respirar y no le abren espacio porque lo que si algo quieren los ciudadanos es llegar a los candidatos. Entonces creo que en ese aspecto eh, le entendieron bien a eso de ser una campaña competitiva y por ahí veo que están teniendo algunos puntos a favor en la campaña política. Laura está ahorita en... En una trayectoria en donde está realizando su cuarta su cuarta campaña política recordemos ha perfeccionado, que, ¿no? recordemos que ya fue diputada local hizo campaña fue Federal. presidenta municipal es su quinta campaña entonces eh, fue diputada fue presidenta municipal se religió uh -huh. Luego el año pasado tuvo la, la cuarta, ciertamente, para diputada federal y ahorita va en su quinta campaña. Uh -huh. Entonces ha ido perfeccionando y también ya perfectamente conoce los pros, las contras, las debilidades, las fortalezas. Y estamos viendo que, bueno, eh, ya en el, eh, en el final de la, de la campaña están limpiando mucho, están haciendo al lado a mucha gente. Pero yo esa obstinación que tú comentas la comparto en el entendido de que la gente cercana, el círculo rojo... Trata siempre de estar en todas las fotografías. Trata siempre de estar cerca de ella y eso impide, inhibe a la gente para que se acerque. Yo eso ya no lo vi en esta campaña. Bueno, yo sí vi de, de ¿Sí gente, lo viste? pero no, no de tanto de ella. En las fotos que yo vi, eh, gente de Paoli, por ejemplo. Están todos ellos, los mismos de siempre, están atrás de las fotos. Entonces, permítanle, por favor, señores, un exhorto, que otra gente salga en las fotos. Ustedes ya tienen el cariño, tienen la atención, tienen la amistad de la candidata. Permítanle que se acerquen otros que quieren saludarla, quieren tocarla, quieren estar con ella, quieren dialogar, quieren saludarla. No les limiten ese paso ni ese espacio. Aquí ellos ya tienen que entender que se deben de hacer a un lado. Mucho ayuda el que ustedes estén trabajando con ella, pero que vean desde lejos. Hay gente que tiene que estar eh, cerca de ella, que son los fotógrafos y alguna otra gente, pero lo demás, aléjense los choferes, los ayudantes, los... Oledores, como decimos a veces, Santa ¿no? ¡Santa madre! Pero bueno, eh, eh, en esta gira de ayer, yo veo bastante gente que siempre ha estado pegada con la candidata, con Paoli, y no se hicieron a un lado, obstinan en esto. Lo de Laura, que también fue el evento de ayer, sí, se notan cambios, se notan cambios, ciertamente. Laura, en las últimas semanas, en los últimos días, ha hecho eventos bastante significativos, muy fuertes, muy llenos de gente, muy nutridos. Bueno. La campaña ya entró a su tercera etapa y entonces se están trabajando sobre ese tema. Además también de que Laura sus estrategas pues le están manejando una doble campaña, una en donde están tratando de atacar a la puntera para que la puntera se rezague o la puntera se distraiga con este tipo de ataques. Y otra, en donde ella sigue avanzando, con las visitas de los líderes nacionales, con las visitas, porque la han arropado mucho por Jesús Zambrano del PRD, Marco Cortés del PAN, están continuamente en el Estado haciendo eventos, participando con ella. Entonces, quieras o no, ese arropamiento también te da fortaleza, te da punch. Fíjate que es, eh, en el caso de Laura Fernández, trae una buena resistencia. Y te comento por qué. Porque Laura Fernández está a dos o tres, o, o, o sea, está, eh, por decirlo de una manera, o enfrentando o cuidándose a, a uno, dos o quizá más bandos. Por un lado, trae la postura, dijéramos, natural que debiera tener una contendiente que también está retando. A, a, la, a, quien, a quien sabe que es contra ella la competencia. Entonces trae ahí un concepto ya muy eh, definido del Mar marita que al principio yo quiero decirte que la primera vez que lo vi, lo reprobé. La primera vez que lo vi. Y créame que estoy comentando en función de opinar respecto a las campañas, como usted lo haría también esto no trae ninguna dosis de nada estamos hablando con toda la sinceridad y no para que luego digan ay es que propósito doble no 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 el mar amarita cuando yo lo vi la primera vez dije ay qué raro no sí, se detecta, es, se esa, esa esa pose de aquí del y después de la dije no cómo le hacen hacer eso a una candidata cuando tiene que salir en otra actitud pero lo cierto es que este 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 cómo se llama este speech elegido le ha ido al contrario la gente lo fue relacionando y lo fue vinculando a una campaña entendieron el mensaje uh -huh. y bueno lo fueron creciendo no por un lado sin embargo eh, no sea lo que yo noto quizá enfrascado como sí la campaña más frontal de José Luis Pech, que también es comprensible por qué. Pero creo que a, a Laura Fernández lo trae, la trae una situación eh, compleja con el niño verde, con quien sí de plano están arriba del ring. Y entonces eso, eso me parece que le distrae mucha atención, la desgasta física. Y probablemente es económicamente, porque parte de los recursos de la campaña los, están, los está utilizando para defenderse y para contraatacar, ¿no? Entonces, Laura Fernández, yo creo que trae ahí una resistencia, porque de repente te encuentras con que tienes muchos frentes abiertos, a veces no son buenos, pero a veces se abren porque, pues, pues porque se abren y no tienes otra opción más que enfrentarlos, sí, claro, claro, O sea, claro. hay cosas que tú no quisieras que pasen en tu vida, ¿ok? Tú hoy dices, yo me voy después de aquí, voy a comprar la chicharra para mis perritos y me voy tranquilamente a casa. Pero en la ruta, ya te revelé, ¿verdad? No, hombre, me estás descubriendo. <risa> <risa> no, bueno, ok, tú vas a. No, pero fíjate que tienes toda la Entonces, razón. Entonces, en la ruta que tú estás yendo, sí. no, tú no estás yendo con ganas de, de bronquearte con el carnicero porque le puso, eh, no te quiere poner el encima, cosas como esa. Pero si se da una situación la tienes que enfrentar fíjate que tienes eh, que ser también valiente no te puedes achicar claro claro porque no, estás en una no y las condiciones en que está estás la UGA, en una batalla eh, alistándote para la guerra en las condiciones en que ella está tienen tiene varios frentes que la atacan ciertamente eh, no únicamente es la candidata puntera sino también a veces eh, el problema de el ella verde. ella también lanza eh, ataques tiene, ¿no? Claro, no 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 es víctima problemas de no víctima. de su gestión como municipio problemas también con otro tipo de gentes, con empresarios. Y ah, sí, se me olvidaba Puerto Morelos. Sí, y... entonces, entonces, son varios frentes que ella tiene y, y quieras o no, en política lo que tratan de hacerte es distraer tu atención. Claro. Entonces, ella sigue firme, firme, firme en su campaña, pero sí, de una u otra manera esto le está menguando. Sí, bueno. o sea, no sé si menguando. Yo creo que tiene, eh, su resistencia es alta y tiene, obviamente, que este, está... ¿Sí? Eh, tratando de, 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 de... Pero te distrae de ah, tu no. propósito político ah, no, claro, de la elección. Claro, claro, claro. Edgar, a veces una, causa, una cosa menor sí. te genera una causa mayor. Porque algo... Te lo juro, y lo voy a decir como un comentario personal. Eh, tras los hechos de, una, de la situación de, del robo de mi domicilio, uno puede pensar Ay, solamente te robaron en tu casa algunas cosas. Edgar, te mueve en el piso. No, claro. No, 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 no. O sea, te tardas un poco en procesar porque pues obviamente pegan tu ánimo y evidentemente te mueven. Entonces, imagínate en una contienda donde es el pan nuestro de todos los días, claro. No solo dar, sino que recibir. No, y la coraza que tienes que ponerte para poder pues bueno, aguantar todo lo que te tiran, Ciertamente. ¿no? Pues ahí está la campaña de Laura Fernández Piña, haciendo lo que ellos dicen es lo propio para esta contienda, en donde, pues, también están buscando sumar los más para el próximo 5 de junio. Perfecto. Y la candidata, la candidata Mara Lezama. Mara Lezama, la candidata eh, de Morena. Bueno, es que es normal. L eh, que gran parte de los ciudadanos de Quintana Roo, incluso sobre todo los, los críticos, la gente de opinión, eh, los comentaristas, los columnistas, hablan de... Eh, el del, de, del partido político Morena como la marca. Bueno, uh -huh. se habla por qué de la marca. Pues porque ya ve que usted cómo está esto de las tendencias y de lo que está trending, de lo que está de moda. Hoy en este momento Morena es un partido que está... Pues lo ve usted posicionado. ¿Gracias a qué? Gracias a que en el 2018 el presidente hoy de México eh, contendió y colocó la vara de Morena en todo lo alto. 30 millones de ciudadanos mexicanos votaron por él. Este récord impuesto Edgar es mayúsculo, mayúsculo para Quintana Roo, para para el país, un país que estaba dejando de creer en sus políticos, y que evidentemente Andrés Manuel con su aparición de muchos años atrás, pero con su aparición en el en, en el en este en ese año electoral, pues bueno, en una contienda decisiva, se mostraba desde antes de la elección, que era irreversible, el triunfo no se lo podía apagar nadie y así sucedió. Bueno, por eso se convierte Morena en el partido tendencia, el partido que se convierte ya en una marca que obviamente muchos ya la ven hasta como exclusiva uh -huh. y todos se la quieren poner, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, en este momento, Mara Lezama representa justamente hoy, lleva eh, la bandera de este partido político. Que se ha colocado a nivel nacional en todo lo alto. Pero, pero, pero además, Mara Lezama está en una condición importante. ¿Por qué? Porque esta, esta situación específicamente es la que pone las probabilidades de que Quintana Roo marque historia en este 2022 y una mujer pueda gobernar en nuestro estado. Con estas condiciones, una mujer comunicadora. Que justamente también tiene otro paso aventajado. Es una mujer que no requiere tanto speech. Es una mujer que. Pues. te expresa mensajes y. y, y, y expresa hasta por los poros, ¿no? Edgar, por cada uno de los poros de ella. Entonces, así es Mara Lezama, a donde se para. Eh, no sé si tenga las palabras correctas, pero lo que sí tiene es un es sí. es, una, es una posibilidad de expresarse eh, de manera eh, diversa dominando la mayoría de los temas que le ponen en la mesa y que bueno eso sin duda alguna le da a cualquier mujer política candidata pues una ventaja también Un plus. Mira, Mara, Mara en realidad tiene varios atributos que está explotando bastante bien. Comentaste tú uno, el de la comunicación. Ella perfectamente sabe cómo se puede comunicar con la gente, con qué facilidad, hasta a veces con los gestos, con la propia sonrisa, con la mirada, te va jalando y te va sintiendo que te está atendiendo, que estás eh, en concordancia con ella en comunicación. Pero además también, Mara les ama, ha sabido crecer ha sabido crecer políticamente, eh, es una, un producto mercantil que tiene bastante venta, lo envolvieron bien, hicieron un producto completamente vendible y, y es una marca en donde ella fácilmente se está... Eh, permeando, desarrollando. ¿Por qué? Porque no tiene eh, los, los atamientos ni está ella ligada a grandes eh, problemas en donde la estén afectando en su carrera política. Mara ahorita está concentrada en atender a la gente, en tocar a la gente, en hacer comentarios propios acerca de cómo podría resolver los grandes problemas que tiene este Estado. El ser eh, presidenta municipal por segunda ocasión de Benito Juárez. Es como si fueras regente de la Ciudad de México, es la segunda posición después de la presidencia, aquí es la segunda posición después de la gubernatura, porque tienes al mayor número de votantes, tienes una población en constante crecimiento, tienes un presupuesto bastante grande en donde los problemas cotidianos, pues son de todos los días, por más que tú estés resolviendo, el uniforme siempre le va a ir quedando corto a la gente. ¿Por qué? Porque el, el, el amontonamiento de gente, el, el, lo atractivo que es el sector turístico, pero además, también el polo que tú manejas de desarrollo te permite que toda la gente de la península, toda la gente de la región sur-sureste baje, busque aquí su, su, su sueño dorado, como lo tiene la gente del norte que se van a, a Estados Unidos para poder alcanzar mejores niveles de vida. Entonces, Mara tiene una proyección, tiene también un, un, un trabajo, un escaparate que le permite ahorita transitar con total libertad en este tipo de aguas. Y bueno, las posibilidades nos las están marcando ahorita tanto en el ánimo de la gente, del electorado, las encuestas, y todo está pintando como para que se pinte a, a su favor esto el día 5. Pero bueno, nosotros no podemos adelantar el resultado, usted lo tiene que no, dar. No, no, Edgar, eh, sería la, muy... gente, la gente tiene que salir a votar, los invitamos a que voten y posteriormente, al día siguiente, nosotros ya hablaríamos de otros temas. Pues Edgar, son los puntos que tiene a favor. Sí. Pero también no podemos dejar de decir que hay algunos puntos ah, no, claro. que son los que hacen ruido. En, en esta campaña y, y probablemente en algunas otras más. No en todas. Eh, pero sí hay puntos a favor, sí, sí los tiene, los hemos platicado. Pero también no podemos dejar de decir estos puntos en contra, que a mí me parece que fueron la llegada masiva. Eh, cuando te llega de manera masiva gente. Pues ahí va gente muy buena, muy capaz, sí. muy talentosa, pero también te llega eh, lo que no quisieras. Pero como lo que quieres es sumar y multiplicar, pues entonces lo tomas. Uh -huh. Y en ese sentido, muchos ciudadanos que, que estaban confiando en Morena, por decirlo, no por decirlo, diciéndolo, que confiaban en Morena por lo que representa Morena Nacional. Ven a muchos, directamente lo digo, a muchos priistas que antes decían que, que el PRI es el mejor y decían, sí es cierto. Y que ahora los ves diciendo, no, pues Morena es el mejor, también es cierto. Y entonces los ves y dices, pues ya no te estoy como creyendo mucho. Porque te estoy mirando, que lo único que eres, eres una también un palero que te vas de un lado de banking, vas vamos a decir, yéndote de un lado a otro a decirles a todos que sí es cierto. Entonces, si sí es cierto esto, si sí es cierto lo otro, pues todo es cierto, ¿no? Entonces, pues vaya. Este tipo de cosas, esta llegada masiva, sí afecta porque de repente dice uno, ay Dios mío, o sea pero pues es el partido que se abrió claro, es el claro, partido claro. De, de moda es la marca y es normal que muchos los lo quieran buscar porque se quieran poner en este momento eh, eh, la camisa y se quieren olvidar de su pasado hasta borran todo lo que algún día tenían en el Facebook verdad cuando amaban profusamente a sus candidatos eh, priistas y que pues ahora no 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 pero son las situaciones con las que Mara tiene que lidiar y creo Creo Edgar que esa tarea Mara se la tiene dejado a Morena, porque ella, por su parte, ha sido muy cautelosa en ese tipo de apariciones. Además que creo que no se ha dado cuenta y lo que ha hecho Mara es tener fija su campaña buscando la gubernatura de Quintana Roo y eh, Cumpliendo su propósito de campaña, que es a lo que la, la han convocado y la han llamado, ser la candidata de Morena y de sus partidos aliados. No, además, fíjate que tiene también un alto concepto del compromiso y del raciocinio, porque fíjate que varios de sus enemigos políticos ahorita ya son sus aliados. Y meses atrás, lo que tú comentabas, no había gente que la denostaba, gente que estaba atacándole virulentamente a ella. Pero bueno, sí. ahora todo ha cambiado. Acuérdate que por los meses de septiembre, octubre, mucha gente se fue del otro lado. Cuando pero empezaron no son a manejar, sus amigos, solo somos aliados. Pero cuando empezaron a manejar que iba a ir eh, 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 este Marín, Rafael Marín. Todo el mundo se fue con la finta de Rafael Marín y abandonaron a Mara, hablaban mal de Mara todo el mundo, porque luego después hubo otra candidata que al final ya no llegó, que decía, no, el uno, dos somos dos, eh, va, yo soy el número uno y Marín va el número dos, o Marín va el número dos y yo soy el número uno. Al final ninguno de los dos llegó. Y llegó la, la que todo el mundo esperaba o que tenían de, de cierta medida oculta. Acuérdate también que, que bueno... Esto también, ella ha vencido también ciertas adversidades. Es cierto también, el gobernar Cancún es un municipio completamente difícil, la inseguridad pública y te trae y, y te trae, te trae todo, ¿no? maldad, envidia, todo, todo, te trae todo. muchos sentimientos feos con los que también hay que aprender a, claro, a lidiar. Pero además, ¿no? Si no tienes Decía ni... la canción, no es que yo quiera... ¿Cómo es? Si no es que quiero que tú no lo tengas, ¿no? Entonces abre muchas, muchas envidias, claro, mucha mala onda. Claro, no, y además también, si tienes, no tienes el respaldo de un gobernador fuerte que esté pendiente de todo, esa también es otra cuestión que más adelante analizaremos. Pues bueno, ahí está, creo que Mara, Mara, en su oportunidad, también tuvo la posibilidad de sentarse a la mesa eh, y poder eh, aceptar negociar sin duda alguna los momentos difíciles que vivió Morena en Quintana Roo fue la decisión de Mara Lezama como candidata gobernadora y dejar en la, a la saga a una Maribel Villegas que más adelante Maribel Villegas se ha sumado, ha hecho eh, pues la campaña con Mara y hoy parece estar de verdad en serio muy convencida de que sus mejores deseos son que Mara Lezama gane la elección ahí están los cinco candidatos Cierto. Edgar y la verdad de lo único que esperemos es que usted así como nosotros los vemos Usted los pueda conocer y pueda decidir por alguno de ellos el próximo 5 de junio. Pero lo más importante es que usted de verdad salga a votar. Fíjate que eh, ya en el tema de las despedidas me llamó mucho la atención que este fin de semana fui a, a un supermercado y. ¿A quién te encontraste? Y, no. El mismo personal de la carnicería me empieza a hacer preguntas. Me dice: Disculpe, el problema ese de la territorialidad entre Carriopuerto y, y Tulum, Me dice: Es un tema muy interesante. Y a mí me dejó sorprendido. Primero, digo, son dos jóvenes carniceros que nunca te imaginas que saben de política y menos pero que, que nos bueno están que viendo. Pero me dice: No, nosotros somos asiduos, estamos viendo cada programa de ustedes y me gustó el tema ese que trabajaron. Fíjate pues lo vamos a volver a tocar sí. porque dijimos que hay más tela de donde sí, cortar. Sí, Hay mucho más Ay, tela, Pedrito, de dónde no cortar. te olvides. Ay, <laughs> sí. Caramba. Perfecto. Uh -huh. A ver cuándo se deja entrevistar el diputado por el distrito 12. Va a decir que después de las elecciones bueno, al menos sí, si dije. Tuvimos eso? algunos saludos, ¿no? El ¿Tenemos mío se saludos? fue. El mío se fue la señal. Dice Harvey Castellanos, buen inicio de semana. A todo deseo, bendiciones, Gina y Edgar, muchas gracias. Gracias, Harvey. Eh, eh, Gatoner o Gaytoner, híjole, saludos veces. cordiales, no lo sé. Gavino Cruz, el general, saludos, Gina y Edgar. Mansa Raúl dice: Buenos días, amigos. En política solo los tontos mueren. Que les gente se pregunte de dónde salió toda la riqueza de la que goza. Pues bueno, la verdad es que eh, ya la tuvimos aquí, hemos hablado con ella. Y la próxima oportunidad que tengamos, pues también podría ser una pregunta. Y, y ya estoy segura que, que nos va a responder. Giuletti Amairani. Exactamente, acertado. Gina dijo: Tenemos algunos otros mensajes porque no veo otros más. Son todos. Muchas gracias. gracias. Oigan, ¿dónde estuvieron los candidatos a la gubernatura de Quintana Roo? Díganos para poder eh, saber por dónde anduvieron. Perdón, empezamos con Mara, con ella terminamos y con ella abrimos hoy. Dice Mara: Agradezco el apoyo y el cariño de Ricardo Monreal y de mis amigas, amigos senadores de la República de la 4T, quienes están hoy en Cancún. Eso fue ayer, ayer. hace ayer. 20 horas lo publicó. Para respaldar el mensaje de transformación y esperanza. Su trabajo hará que los programas e iniciativas que impulsaremos desde el gobierno estatal se hagan realidad en completa unidad con los tres niveles de gobierno y con el respaldo del pueblo. Vamos a traer el cambio verdadero. Fíjate que es una visita muy interesante la de Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal evidentemente tenía un favoritismo y todo su apoyo hacia Maribel Villegas Canché entonces sí, parecía que Ricardo, Mon Ricardo Monreal pues no iba a tener ese tal acercamiento segura, digo, puedo comentar puedo considerar, no segura estoy corrijo, eh, quiero pensar que lo que está sucediendo es que Maribel Villegas ya hizo la parte, eh, su parte pues que le toca, allá está justamente a un lado, mire lo estoy diciendo y la estoy mirando en la foto, allá está justamente a un lado, Ricardo Monreal levantando la mano de Mara pero Maribel levantando la mano de Monreal. Fíjate que es cierto, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, ese tipo de personajes a nivel nacional, pues tienen también otro tipo de de proyección. Eh, Ricardo Morreal también es dentro del equipo de los presidenciables y entonces él tiene sus miras hacia el 24. Vino ayer acompañado de 11 senadores que le mostrando vieron su ponche. Mostrando el ponche de que el Senado pues es su fuerza, es su fortaleza, es de donde él podría salir a brincar, a, a meterse al juego electoral. Y entonces aquí se vio la mano fina de Maribel de atraerlo, porque al principio los por la proyección, los, los focos, los reflectores los tenía ella con Ricardo Monreal, porque son colegas del Senado, y bueno, ahora le cedió su posición a, Mari, a, a Mara, y qué bueno, qué bueno que se vea que se están tejiendo las alianzas, porque en política sí tiene uno que avanzar, con alianzas, con conciliaciones, para poder hacer bien las Lo cosas. Lo que sucede es que Mara Lezama en esta contienda de, ya tiene muy claro... Que Ricardo Monreal le queda la misma trayectoria del presidente, o sea, los mismos años en el Senado. Estamos de acuerdo, Edgar. Cierto. O sea, Ricardo Monreal todavía tiene tramo allá en el Senado de la República y por el Senado pasan cosas interesantes. Así es que en política se teje, se suma uno a la vez, ¿no? Por debe lo decir. menos. Debe por decir. lo menos. Siguiente candidato o candidata. Laura Fernández, Edgar. Laura, Laura Fernández estuvo en Felipe Carrillo Puerto. Habíamos dicho que no habían venido, míralo. Cuando decimos que no han venido, los atraemos. Pero fíjate que sí, toda la semana no vinieron, vinieron en el fin de semana. Qué bueno, qué bueno. Para que haya derrama económica en el pueblo. Sí. Gracias a mi amigo el profesor Fausto Ekpat por su apoyo. Alas y los carrioportenses que confían en el trabajo que vamos a realizar en el nuevo gobierno de la mano de Paoli Pereira para mejorar en serio la calidad de vida y las oportunidades para todas las familias quintanarruenses. Laura, gobernadora. Hashtag, y se ve una gráfica con bastante gente. Laura ayer convivió con la gente de la UNTRAC, los de Unión de Trabajadores para el Cambio, que es otra filial de, de automovilistas que están trabajando, transportistas ¿verdad? que trabajan en las comunidades. Y no deja de ser el grupo antagónico, obviamente, de otro sindicato que también tiene su ponche en Felipe Carrillo, Puerto, Rico, que es el de taxistas que están lamentablemente perfectamente confrontados y divididos. Pero bueno, ahí se dan con todo todo de la cubeta cuando se les olvida que las reglas eh, sociales son de buen comportamiento y luego se andan andando con todo en las calles. Pero bueno, ese no es el tema hoy. El asunto es que eh, Fausto Eck ha querido mostrar su punch porque eh, sabe que pues de este lado, de ganar Laura Fernández, pues él eh, tendría un acercamiento nada más y nada menos, pues con la gobernante. ¿no? Y cierto. Y por otro lado está el otro sindicato que también tiene lo suyo. Ese es un pleito que ya tiene varios. Histórico. Años. Histórico, eh, el pleito ¿no? entre Lamentable. los dos. De, pero lo más Son de esas historias que uno no quiere que pasen, pero están allá en la historia. Pero y fíjate la tremenda coincidencia. Que tienen años, pero siguen siendo ellos los mismos dirigen. Yo creo que del odio al amor hay un solo paso. O sea, no ha habido... Creo que se aman. Cada quien se ha instaurado en su diferente grupo y ahí siguen. El pleito es de los dos y pero se lo Edgar, han no, Quizás cuando no lo venga escuchas? algún cambio. Sí, que de lo del amor dice que sí. siempre hay un paso. Recuerdas ¿no? que ya también fueron compañeros, fueron colegas en, el, en un cabildo, fueron regidores. Ah, sí. No hicieron nada, pero bueno, estuvieron. Sí, sí, hicieron, cobraron. <laughs> ah, sí. Eso sí. A ver, Leslie, Leslie Hendrix. Hace 18 horas, también ayer estuvo en Isla Mujeres, Leslie Hendrix Rubio, la candidata del PRI, dijo: Cada día avanzando con paso firme, nos acercamos a la meta que nos eh, fijamos desde el primer día para recuperar el sueño Quintana mi gobierno con el apoyo de los legisladores, como estoy segura lo será Judith Matosquian. Hará la diferencia en nuestro estado. Y allá está Leslie Hendricks eh, bajo la sombra de un árbol, allá en Isla Mujeres y obviamente acompañado de la candidata a diputada por ese distrito, Judith matos Kian. Bien, bien, qué bueno que siguen recorriendo los municipios y además están en la etapa. En algunas sí las fortalece sus candidatos y en otras, pues ellos tienen que ir a apuntalar a los candidatos porque no todos tienen el mismo peso político. Pero qué bueno, bien por Leslie. ¿Quién sigue? Nibardo ni Mena. Tengo en mente que el futuro de nuestro Estado son los jóvenes. Por eso sé que es importante apoyarlos en todo momento. Durante mi gobierno habrá una oferta educativa suficiente que abarque todos los niveles de educación obligatoria. Pues esto ya son las propuestas de. De, de, de gobierno que planteando Nibardo Mena, ¿no? una foto con Te estudiantes. Digo que me gustan esas imágenes. Me él ya va un poquito prefiero. más hacia el trabajo sí, formal. Sí. Y bueno, cerramos con el doctor Pech White. Nos mandó creo que su boletín no, es... No será su testamento. <laughs> no, su boletín. Voy a leer solamente una parte porque miren, aquí ya quedamos como que... Ya le dimos expenso. buen tiempo, buen tiempo al principio White. Ya sabe, ¿no? dice, que pech Ay, Dios mío. Hace una hora publicó es hora de que Cancún tenga un gobierno decente que verdaderamente trabaje en cada una de las familias que residen en esta ciudad y no solamente por unos cuatro por unos cuantos juntos vamos a emprender acciones está el doctor allá en Cancún vamos a ver qué pech verdad este día cuando está haciendo agenda allá en Cancún híjole ahora sí que ojalá que se les hagan Puras cosas buenas de la boca, ¿verdad? Claro, claro, Porque, claro. Ay. Ya les dimos testimonio de que, cuál es el actuar que tienen ahorita los personajes políticos, los cinco aspirantes a la gubernatura. Y bueno, usted ya también vaya normando su criterio con respecto a lo que ellos están haciendo. Y el próximo programa, ponemos tema de una vez, Edgar. Sí. Vamos a hablar de las campañas cerradas. Perfecto. ¿Por qué están en este momento, en esta etapa? ¿Qué están haciendo los candidatos y las candidatas? Pero ¿qué les están indicando los que. Los hacedores de campañas y los que están diseñando la estrategia, buscando el triunfo en esta elección. ¿Por qué las campañas se están haciendo así? ¿Por qué en grupos? ¿Por qué se cierran? ¿Por qué en reuniones privadas? Bueno, tiene su propósito. De esto también vamos a hablar de todos los candidatos. No, y también daría, es interesante el tema que estás tratando porque también incluye, acuérdate que las coaliciones tienen cuatro y tres partidos. Entonces, ver qué partido es el que está siendo más favorecido dentro de las actividades del proselitismo de los candidatos, porque no hay igualdad en condiciones. Acuérdate que, que uno tiene muchísimo más poder y más power que los demás, pero bueno, si están en coalición, debería de haber cierta regulación para que todos participen. Efectivamente, pero también hoy es importante que le diga que hoy empiezan los debates para quienes aspiran una curul en el Congreso del Estado. Hoy inician a debatir los candidatos y las candidatas en los diferentes distritos del Estado de Quintana Roo. Así es que eh, esté usted muy atento porque inician los debates a qué hora. Lo a único que en este momento tengo el dato es que empieza por el sistema Quintana Roo de comunicación social. Inician a las 5. Cinco, cinco al otro de las siete. Y de el primer debate de cinco, siete y nueve de la noche. Sí. Véalos usted por el sistema Quintana Roo de comunicación social si es que le llega la señal y donde sí lo puede escuchar ahí yo creo que sí les va a llegar la señal es por las radios del. Mm. Que pertenecen al sistema Quintana Ruense de comunicación social. Así es que, bueno, nosotros estaremos platicando de esto el próximo miércoles, miércoles si Dios no dice otra cosa. Claro, claro, les estaremos comentando cómo van los pormenores de esos dos días de, de debate, porque, bueno, ojalá y que tengamos opción para que los otros debates podamos nosotros hacer comentarios con ustedes. Por supuesto, ya nos vamos, ya nos vimos y me dio mucho gusto. Edgar. Cuídese mucho, cuídese mucho. Ya dijo el gobernador que ya se puede también ser optativo el cubrebocas. Eso está descubriendo a mucho candidato para Reyfeo. Cuídense. Ay Dios mío, no lo digas Edgar, pero bueno, <laughs> le vemos el miércoles. En tanto, de verdad, sí, bien. sí, cuídese, que Dios lo bendiga.